Hola, buenas tardes, bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este casting, este Nissan Silvia S13 que salió en color rojo, es de la serie Japan Import, es el marcado con el 5 de 10 y en la tarjeta es la 213 de 250, viene en un color rojo y aquí en la tarjeta está marcado como un casting 2021. Vean qué bonito. Está muy, muy bonito. Ahí está. Nissan Silvia S13. Viene con unos rines en color blanco. Recordemos que este casting ya lo hemos liberado aquí en mi canal con otro color. Es este, lo tengo, este todavía lo tengo en blister. Es Speed Graphic. Este salió en el 7 de 10 de Speed Graphic. Y fue el 111 de 250. Y este fue un casting 2020. Viene en un color azul. Pero de igual forma, no lo tengo en blister. Pero sí lo tengo aquí. Perdón. Vean, este salió en color gris. En color, un color gris rata metálico. Muy bonito. Y este sí lo tengo. Como lo liberamos también. Lo tengo, vean, aquí está. El azul, en gris, con el mismo rim. Vean la misma tampografía. Y ahora le toca a este en color rojo. Vamos a liberarlo rápidamente. Rápidamente lo vamos a liberar. Y aquí está, señores, en color rojo, muy bonito, la verdad que está muy, muy bonito. Y vean, viene con unos rines en color blanco, viene con los dos espejos laterales, viene con los cristales entintados, pero sí se alcanza a ver al interior. La base es en color negro, vean el escape, el relieve del escape, muy, muy bonito. Vean el relieve tapón de gasolina. El relieve de las puertas, vean estos cortes, muy muy bonito se ve. Los interiores son en color negro posiblemente. El volante está del lado derecho, viéndolo así de frente, es del lado derecho. Viene con los dos limpiadores, ahí se alcanza a ver los dos limpiadores, aquí se alcanzan a ver los dos limpiadores. La parte de enfrente viene con lo que son la tampografía de las luces de emergencia. Aquí está el portaplacas. Esta parte no es metálica. Esta entrada de aire no es tampografía, es metálico. Se alcanza a escuchar ahí. Vean qué bonito cofre. Vean la parte trasera. Viene con toda la tampografía, ¿eh? Ahí está. Silvia. Ahí está. Lo que es la placa es la banderita de Hot Wheels y vean lo que es la tampografía de las de los stop o calaveras y se ve la luz de reversa, se alcanza a ver la luz de reversa. Viene con un pequeño spoiler en la cajuela y en la parte de arriba del techo. De igual forma viene con un pequeño spoiler y vean aquí viene una luz de stop también de igual forma. Está muy bonito en color rojo, resalta mucho los relieves del auto. Veamos aquí, es el mismo casting. Como les digo, con esa tampografía se pierden mucho los relieves. Vean, lo mismito, en la otra sí lo pusieron da igual, es lo mismo. Silvia, este no tiene la placa, el rojo sí. Este tampoco tiene la placa, vean. Está, aquí están. Yo solamente tengo tres. No sé realmente este modelo cuántos hayan salido. Vean, aquí está. Aquí están los tres. A estos dos les falta también la tampografía de lo que es las luces de emergencia. Este sí las trae. Vean.
Pues aquí se los dejo, señores. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.